Emanuel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Hola. Gracias, Emanuel, qué gusto de verte. Igualmente. Lástima que sea por este tema tan preocupante y tan lamentable de los 15 años que se cumplen hoy formalmente, aunque sabemos que la detención fue un día antes, de Israel Vallarta y de Florence Cassés. Florence Cassés, que a los 7 años de cárcel fue liberada en medio de presión del gobierno de Francia, y el mexicano Israel Vallarta, que aún sigue sin sentencia, encarcelado y sin que le digan si es culpable o inocente. ¿Qué reflexión tiene sobre estos 15 años y los datos más recientes que haya, Emanuel? Pues yo, los datos más recientes, como acabas de mencionar, es esa intervención y no intervención, ¿no? De la Secretaría de Gobernación que emite este análisis cuyo contenido yo, bueno, publiqué en esa fecha aniversario ayer, pero realmente se trata de un análisis del caso que se llama Irregularidades en el proceso de Israel Vallarta, pero que fue enviado en enero de 2020 al juez. Y no hay, digamos, mayor implicación. Tampoco yo estoy bien posicionada para saber si debe haber o no mayor implicación de gobernación en este caso. El documento que envían al juez me parece contundente en la manera en que va desmontando una por una, tal vez no, porque no es tan exhaustivo, es un documento de 90 páginas, pero va, digamos, más allá del proyecto de resolución del amparo en revisión de la Suprema Corte que fue otorgado a Florence Cassés en su liberación, cuando detalló, digamos, el efecto corruptor que tuvo el montaje sobre el conjunto del proceso, ¿no? Cómo iba viciando el proceso. En ese caso, el documento de la Secretaría de Gobernación entra en otros asuntos, como puede ser el tema de la tortura, las terribles torturas que sufrió Israel Vallarta, pero también en el análisis de algunas pruebas que fueron a todas luces fabricadas o plantadas por las autoridades, como puede ser el tema de las armas que fueron supuestamente aseguradas en el vehículo, en el domicilio de Israel Vallarta, que la Secretaría de Gobernación dice que no hay manera de relacionarlas con el procesado, no hubo un análisis dactilar. Hay así análisis de varios elementos, como la manera ilegal en que se desarrollaron las ruedas de reconocimientos en la Cámara de Gesell, donde las víctimas estaban siendo aleccionadas, donde estaban presionadas por los agentes de la AFI, por personal de la Procuraduría, que se encontraba con ellos cuando tenían que hacer el reconocimiento de Israel Vallarta, que por cierto estaba solo ahí y no había personas con quien confundirlo, otros, como se hacen las ruedas de reconocimiento. O sea, la Secretaría de Gobernación, digamos, detalla de una manera bastante sistemática y podría seguir, ¿no? Podría seguir así media hora explicando todas estas violaciones, el tema de las armas, la demora en la presentación al Ministerio Público, las contradicciones en los partes policiales sobre la hora de la detención. Nunca se supo oficialmente a qué hora habían sido detenidos, porque, bueno, todo era mentira, porque habían sido detenidos el 8, pero como las autoridades mantienen que es el 9, pues no se ponen de acuerdo en qué hora inventar para que cuadre con el montaje mediático. Toda la afectación del montaje mediático a las víctimas, ¿no? Cómo afectó las propias declaraciones de las víctimas, que cuando reconocen a Israel Vallarta dicen, bueno, yo no vi a mis secuestradores, no lo reconozco, pero esa persona es la misma ropa que lleva la persona que vi en la casa de seguridad. La casa de seguridad no era casa de seguridad, era casa de seguridad en la filmación, en el montaje mediático. Entonces, claro, las víctimas los reconocen porque estuvieron en su presencia la misma mañana por culpa de las autoridades que organizaron ese montaje, ¿no? Todo ese conjunto de irregularidades que es interesante analizar, es un análisis como decir, pues llega tarde, evidentemente, o sea, son 15 años, llego a los 14 años de que Israel Vallarta seguía sin sentencia. Se podría haber hecho mucho antes. Ahora, ya pasó un año desde que fue enviado al juez. ¿Qué está pasando? Se sigue dilatando el proceso, ¿no?
por varios elementos. Hay unas cuestiones administrativas donde se tienen que presentar todos los peritos a ratificar sus peritajes de entonces. Muchos peritos no se presentan, no los ubica la justicia, entonces los siguen buscando, se posponen las audiencias. Unas cosas totalmente absurdas, ¿no? Cuando se trata de un procesado que lleva ya 15 años. Y lo que es importante y lo que me pareció, digamos, decisivo, no sé si decisivo, pero interesante por parte de Gobernación, yo creo que es la primera vez que una institución de gobierno primero reconoce la tortura a Israel Vallarta, eso no es cualquier cosa, o sea, reconoce la tortura y dice, es aberrante, bueno, no dice aberrante, pero es inconcebible que un procesado pase 15 años en prisión preventiva, además por un caso que se origina en un montaje. Y además donde esta persona desde el principio es víctima de tortura, ¿no? Entonces, no, oye, a mí me parece importante que por fin lo reconozca una institución de gobierno. Ya habíamos escuchado a Olga Sánchez Cordero decir en declaraciones mediáticas que ella opinaba que la banda de los Ollacos no existía. Bueno, son declaraciones mediáticas, ¿no? Pero yo creo que el juez no puede estar indiferente al recibir este análisis de la secretaria de Gobernación, pero es evidente que sigue habiendo, no sé si una red de corrupción y de protección a las autoridades de entonces, a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, para que no se revele, o a Felipe Calderón, para que no, principalmente, de hecho, para que no se revele la amplitud de lo que fue ese montaje, ¿no? Porque no fue en el gobierno de Calderón, pero sí lo principal del montaje fue en el gobierno de Calderón, en el sentido de que siguieron deteniendo a varios miembros de la familia Vallarta, haciendo creer que existía esa banda de los Zodíaco, ¿no? La fabricación de la banda de los Zodíaco se origina en el sexenio de Vicente Fox, pero sigue, o sea, digamos, las principales acciones de manipulación y fabricación de culpables se dieron en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, ahí estamos, en ese momento también está, obviamente, el tema de que, pues, ¿cómo ver estos 15 años? Pues yo creo que lo que hay que ver también es la propia implicación de Israel Vallarta en esa, no voy a decir dilación de la justicia, pero ¿qué alternativa le quedaba cuando liberaron a su expareja por ser francesa, finalmente, por la presión de su gobierno? Sí, cierto, pasó por la Suprema Corte, se reconocieron las violaciones a sus derechos, etcétera. Él era consciente de que no podía transitar su caso por la misma vía. Él se hundió en la obsesión de que tenía que demostrar su inocencia. Tenía que demostrar su inocencia porque no solo implicaba su suerte, implicaba la suerte de toda su familia, también implicaba que él tenía que demostrar que esta banda no existía. Sabía que Florence Cassé era, digamos, su caso era criticado porque se decía que había sido liberada por violaciones, por meras formalidades, por violaciones a sus derechos. Él no imaginaba salir así. Él quería demostrar su inocencia a los ojos de la sociedad, que la sociedad supiera exactamente cuál fue la magnitud de este montaje. No fue solamente un montaje televisivo, una grabación que no reflejó exactamente las cosas como eran, va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, se fabricó una banda, se torturaron muchas personas, todos los miembros de la familia Vallarta fueron torturados, fueron acusados con aleccionamiento de testigos, de supuestas víctimas, usando y abusando de testigos protegidos, o sea, todas estas prácticas que ya conocemos de la época del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, también está la implicación de Israel Vallarta en ese retraso, en donde él, pues durante 15 años, estuvo como tratando de reunir todas las pruebas de su inocencia, aunque realmente el expediente tampoco no es que contenga pruebas de su culpabilidad. Entonces, no sé por qué él se obstina en buscar pruebas de su inocencia, porque pruebas de su culpabilidad no hay. Claro, Entonces, Emmanuel Stills, sobre el escenario están las figuras específicas de Genaro García Luna, de Israel Vallarta, de Florence Cassés, incluso del conductor de televisión Carlos Loret de Mola. Pero hay otras figuras que no han sido suficientemente expuestas al análisis público, como es el caso del señor Eduardo Margolis, especialista en asuntos
de seguridad, de inteligencia, de protección física de personas de alto nivel económico y relacionado particularmente con la comunidad judía en México. ¿Cuál fue el papel de Eduardo Margolis? Es cierto, él está como en la sombra de este caso, sin embargo, aparece desde el principio. ¿En qué sentido? En el sentido de que Israel Vallarta explica cuando tiene la posibilidad por fin de ampliar su declaración, porque la primera declaración del 9 de diciembre no es su declaración, es una confesión de un supuesto secuestrador que le atribuyen a Israel Vallarta, porque a él le hacen firmar hojas en blanco, ¿no? Entonces, y luego le obligan a participar en el montaje, nuevamente bajo tortura, ¿no? Prometiéndole de que van a liberar a Florence Cassé, que es lo que le importaba a él en ese momento. Pero cuando puede ampliar su declaración, él dice que mientras lo torturaban, apoyándose en insultos, bueno, que no voy a citar, pero le están pasando el mensaje de que él se metió con un personaje muy importante y de que esto es una represalia en su contra y de que se va a caer, o sea, de que va a ir a la cárcel, él va a ir a la cárcel, no se va a salvar de esto. Y empiezan a amenazarlo con detener a su familia, con atentar contra su familia si él no participa en el montaje y no acepta la suerte que le reserva, ¿no? Entonces, y él inmediatamente, Israel Vallarta relaciona esto del personaje importante con este personaje de Eduardo Margolis, con quien tuvo un conflicto pocos meses antes, ¿no? Eduardo Margolis es un empresario de Polanco, un empresario bastante poderoso, que a su vez tiene efectivamente un grupo de resolución de secuestros, donde él ayuda a resolver secuestros, a rescatar víctimas, actuando en muchas ocasiones al límite de la ley o, digamos, más allá de la ley, para resolver los casos. Todo eso en complicidad siempre con sus amigos Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. En fin, son cómplices tanto en la resolución de secuestros como también en la fabricación de bandas o acomodando o vengándose de algunos personajes o, bueno, digamos que ellos a su modo hacen un poco lo que quieren con el tema de secuestro en ese entonces, ¿no? Utilizando testigos protegidos, acusando a quien no, etcétera. O fabricando víctimas también. Eduardo Margolis es el socio de, esto es importante, de Sebastián Cassé, el hermano de Florence Cassé, en un negocio de comercialización de aparatos para fines estéticos, ¿no? Depilación láser, ese tipo de tratamientos estéticos. Entonces Sebastián Cassé tiene una relación, digamos, profesional con este señor. Se pelean, tienen un conflicto por dinero que acaba en los tribunales, pero en fin, se acusan mutuamente de deberse dinero y Eduardo Margolis amenaza a Sebastián Cassé, Eduardo Margolis apoyándose siempre en sus relaciones con personajes poderosos del círculo de García Luna, amenaza a Sebastián Cassé con devolverle el dinero o si no va a secuestrar a su familia, ¿no? A partir de ahí la discusión sube de tono y como Israel Vallarta es amigo de Sebastián Cassé, novio de su hermana, él quiere intervenir en ese conflicto y hace una visita a Eduardo Margolis, no le amenaza, pero le dice que deje en paz le advierte que deje en paz a su amigo Sebastián Cassé. Aparentemente esa discusión llega a las manos, ¿no? O sea, les lleva a un enfrentamiento físico donde Eduardo Margolis, personaje muy vengativo, conocido por su carácter muy vengativo en la comunidad judía de Polanco, ¿no? Hay algunos videos en internet donde la propia comunidad judía hay testimonios de personajes que explican que Eduardo Margolis es un personaje que les ayuda mucho, pero tiene mal carácter y es muy vengativo. Entonces, Eduardo Margolis le promete a Israel Vallarta vengarse de esto. Entonces, la detención la pide como un favor a García Luna, a Cárdenas Palomino, la pide Eduardo Margolis. Yo creo que él no desea que haya ese montaje televisivo. Lo que él quiere es capturar a Israel Vallarta, castigarlo, acusarlo de secuestro, capturar a Florence Cassé, utilizar a la pareja para
digamos, conseguir el dinero que quiere recuperar por parte de Sebastián Castillo. Yo creo que los que quiere utilizar esa detención como una herramienta para presionar a Sebastián Castillo, ¿no? Para su ex socio, que supuestamente le debe dinero, aunque el otro dice lo contrario. En fin, es un caso personal que deriva en un montaje mediático, porque una vez que Luis Carnás Palomino descubre a los detenidos, o no sé exactamente cómo es la cronología del 8 de diciembre de 2005, el caso es que Luis Carnás Palomino decide implicarlos en un montaje mediático y exhibirlos en televisión como secuestradores. Ahí el caso se sale un poco de las manos de Eduardo Margolis, pero él sí está involucrado en lo que es la detención en sí, ¿no? O sea, pedir este favor a sus amigos de que detengan a estas personas de quien se quiere vengar. Pues bueno, pues un sistema de justicia, entre comillas, salvaje y bárbaro, que es capaz de ceder a presiones, de prestarse arreglos de este tipo, y finalmente 15 años sin sentencia de Israel Vallarta Cisneros. Pues Emanuel, esperemos a ver qué es lo que dice hoy la secretaria de Gobernación, si es que dice algo novedoso o se apoya solamente en lo ya escrito en enero de este mismo año, y veremos cómo camina esta dolorosa historia. Emanuel. Sí, será bien. Muy interesante escuchar lo que tiene que decir, ella conoce el caso finalmente. Claro. Emanuel, muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ti, un abrazo. A ti al contrario.